Ustedes son la cara del INAI. Entonces, el momento es doblemente satisfactorio. Por un lado, van a hacer les van a hacer entrega, les vamos a hacer entrega a la presidenta y su servidora de esta certificación oficial, que ustedes se la ganaron, avalada por esta instancia federal, que es CONOCER. Y por el otro lado, Cavi, que ha sido todo un éxito el chatbot con inteligencia artificial que implementamos hace más de un año. Año con año ha ofrecido innumerables servicios de apoyo y de atención. Considerando esto como punto de contacto de las personas con el INAI, según datos que me han hecho favor de proporcionarme, en el periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022, el CAS brindó más de 72,000 asesorías, las cuales incrementaron en un 22.63% en comparación con el año anterior. A través de canales como el Centro de Atención Virtual del INAI, el CAVINAI, también que ha sido impulsado ampliamente por la Comisionada del Río, se ha superado a la distancia entre el instituto y a las personas. No importa si están en el norte o en el sur, en una zona donde haya poca comunicación, también buscamos la forma de llegar, de atender y de estar ahí, porque de eso se trata, que el INAI mantenga esa vocación social.